Què és una ciutat? Un conjunt d'edificis, mercats, tallers, museus, colors, oficines, terrasses, monuments i aromes? Un enorme laberint de carrers, ponts, places, túnels i avingudes? La manifestació d'una memòria que comparteixen els seus habitants en raó de la seva història col·lectiva? Un organisme viu que neix, creix, es reprodueix i morirà algun dia? De debò, què és una ciutat? Potser només és el lloc que escollim per conviure amb altres desconeguts amb qui compartim alguna cosa semblant a l'ànima. Un esperit. Una manera de veure la vida. Déjeme que les haga una pregunta. ¿Qué es una ciudad? ¿Un amasijo de edificios, mercados, talleres, museos, colores, despachos, terrazas, monumentos y aromas? ¿Un enorme laberinto de calles, puentes, plazas, túneles y avenidas? ¿La manifestación de una memoria que comparten sus habitantes en razón de su historia colectiva? ¿Un organismo vivo que nace, crece, se reproduce y morirá algún día? En serio, ¿qué es una ciudad? Quizás solo sea el lugar que elegimos para convivir con otros desconocidos, con los que compartimos algo parecido al alma, un espíritu, una manera de ver la vida. Thank you.
Barcelona, la rosa de foc, la rosa de fuego, les acompañará y conseguirán ustedes vivir la Barcelona más emotiva, más social. Es una película que me ha emocionado y es difícil que un documental consiga eso, ¿no? Emocionarte, transmitirte tanto. ¿Cuánto tiempo habéis dedicado a este proyecto y por qué? ¿Por qué de repente un documental sobre Barcelona en tres dimensiones? Pues el objetivo de la película era no hacer una postal de Barcelona, ¿no? Sino buscar el alma y hacernos una realidad en un momento determinado. No, digamos, aquí no hay ninguna exageración con lo que veis. Manifestar, poder transmitir también ese cariño y ese amor que tenemos por nuestra ciudad, porque al fin y al cabo esta primera la hemos hecho porque nos gusta nuestra ciudad y porque estamos enamorados de ella. Yo pienso que esto es un regalo simbólico en el Día de San Jordi, es una rosa simbólica que Barcelona le regala a Madrid, coincidiendo además con el aniversario de MediaPro, 20 años. Pues os dejamos ya con Barcelona la rosa de fuego, disfrútenlo.